Invité à l'accompagner au Tibet, à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. Elle nous a vu passer. Quoi ouais, Elle est là. Elle nous observe. Là. Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as là un Saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a annoncé. Bueno, muchas gracias. Hace mucho tiempo eh, pues quería estar por acá, desde que se emitía y se hacía por otros canales. Yo, eh, ¿Cuándo era que me van a llevar? Y bueno, aquí estoy eh, ya con ustedes. Bacanísimo, gracias por la invitación. Y sí, mucho cine, mucho cine se está presentando y viene. ¿Quién le inspiró? ¿Fue pues su familia? Este es parte de Veracruz cuando estaban? Sí, claro, dos? mi jefe era Doni Miranda. Mis compañeros eran el Negro Caro, Mauricio Pérez, Carlos Echavarría, Vicky Trujillo, Diego Ramírez. Eh, y bueno, también hice parte porque era de la misma empresa, eh, de Super Internacional, una emisora que era de clásicos en ese momento. ¿Esa ya no existe? No, no existe porque el dial era alquilado, era de Radio Super, de la superestación. Cuando se acabó montaron la superestación preciso ahí en ese dial, que era 92.9. Eh, también hice parte en esa época de Energía Estéreo, cuando el director era Juan Machado, el humorista Juan Machado. Juan Machado, sí. Eh, exacto. Bueno, y ya ahí estuve muchos años haciendo radio, llegué a ser el productor de, de Veracruz, de Energía... Trabajar en esa compañía que era Radio, Televisión y Medios, que también hacían video hit en, en Teleantioquia, Antioquia, hacían la grúa. Energía después se convirtió en, en oxígeno, ¿cierto? O, es que. Energía eso, estéreo. Ya eso lo, eso lo vendieron. Después, cuando eh, las ventas en radio empezaron a caer, a caer, a caer, ya no era, pues, para las compañías no muy grandes, no era muy rentable tener una emisora, entonces mejor el, el, el accionista mayor que era el señor Mejía, de Mejía y Asociados en Bogotá, tomó la decisión de, primero se vendió energía y con el tiempo se vendió Veracruz Estéreo. ¿En qué momento empieza Ultra Hit? ¿En qué momento dice, va a empezar a hacer películas? Okay. Porque has hecho mucha producción aquí en Medellín y fuera del país. Sí, yo trabajaba años después en una empresa que se llama El Sistema Sonoro de Colombia, los de Huasca FM. Pero en ese entonces la emisora se llamaba La Radio y yo era locutor de allá. Y, entonces, y la emisora quedaba en Copacabana. Entonces la gente de en ese entonces el, canal, el cable de allá o la parabólica de uno de los municipios o barrios de Copacabana me fueron a entrevistar y me dijeron, ¿por qué no hacemos de pronto un programa musical? Y yo hagamos, hagamos pues como una mezcla de la emisora y un programa, y le pusimos la radio MTV, no MTV como el canal, sino MTV, en, en televisión. En TV. Cuando yo salgo de la emisora, me terminan el contrato, el programa era mío. Entonces yo dije, no, yo sigo con mi programa. Y yo, ¿cómo le pongo? Por esos días yo había visitado un almacén de ropa que se llamaba Ultra No sé Qué. Y yo, me gusta ese Ultra, pero ¿cómo le pongo? No quería ponerle hit porque ya había existido Video Hit, video hit en Teleantioquia, y era muy reconocido y duró muchos años, pero tenía que arrancar ya el programa, entonces yo dije, no, pues dejémoslo Ultra Hit, y se quedó Ultra Hit, y comenzó el programa, inicialmente siempre fue de música, tuvimos también muchos invitados, artistas, a mí solamente me faltó entrevistar a Shakira, de resto hasta... <laughs> Cuando Shakira estaba mejor No, iniciando. pero es que todo mundo pasó por ese programa... Con el paso del tiempo, y te cuento que ahorita en el 2023 Ultrahit cumple 25 años. Y eh, con el paso del tiempo el programa fue evolucionando. Se presentó en canales como Cosmovisión, Teleantioquia, Telemedellín. Ahorita estamos en muchos canales, estamos aquí también. Un saludo para Grismaldo, eh, muy súper agradecido porque siempre nos ha abierto las puertas a, a, a lo que hacemos, a nuestros contenidos. Porque Ultra Hit pasó de ser programa de televisión a convertirse en productora de televisión, a convertirse en. También fue academia de actuación y modelaje. Hemos hecho de todo un poquito. ¿Cómo ha sido esa evolución ante el mercado? Porque sí. eh, producir, hacer todo eso. Y además cuando empezó la ley del cine, que eso ahí fue cuando empezaron las películas a llegar a Colombia, ¿cómo fue ese boom que empezó también con Ultraín? Pues a ver, el programa como te digo inicialmente era de música, pero le empezamos a meter un poquito de cine, una sección de cine que fue creciendo, creciendo y empezó a llegar tanto, tanto material de cine que en ese momento nos inventamos otro programa que se llamaba Multicinema, Listo, en ese entonces emitíamos los programas por un canal que se llamaba Paisa Visión, Visión, con Gustavo Santamaría, y ahí estuvimos eh, varios años en Cable Pacífico, también estuvimos cuando estuvo en ese entonces Cable Unión, eh, ahí fue en el que nos empezamos a, a, a ir por todos lados con el programa, y empezó a llegar como el cine, como ese boom, como... entonces también me fui como metiendo poco a poco, eh, conociendo productores, conociendo gente del medio, y eh, la entrada fuerte fue cuando vino eh, la gente de Estados Unidos a hacer la película de Tom Cruise. La de Tom Cruise. La de Tom Cruise. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar. Eh, yo manejaba figurantes, manejaba extras eh, en esa película. Y bueno, ahí se empezaron a disparar más cosas. ¿Cómo ha sido eh, a la hora de hacer casting? Me imagino que has hecho muchos castings para gente. ¿Cómo es eso de hacer casting de pronto? Porque mucha gente dice: No, estoy estudiando, estoy en la universidad. Y quiero aprender. Y aquí en no TV hay mucha gente que nos ve y dice, nos están enseñando. Mira, hacer casting, por un lado, es chévere porque uno conoce a la gente, conoce el talento. Eh, hay muchísimo talento en nuestra ciudad, eh, en Medellín, en Envigado, en todas partes. Pero hay un problema muy grave que sucede en, no sé si en todo el país, al menos en Antioquia, y es el pago: es el pago de los actores, el pago de los figurantes porque eh, cuando vienen a grabar a Medellín ellos quieren pagar lo, lo, lo menos que se pueda, ¿cierto? Entonces yo contratarte a ti para que salgas en algo y te, y te digo, no, es que solo hay 100 mil pesitos. ¿Por qué tan poquito? Porque no se valora el trabajo actoral en Antioquia. Entonces yo me aburrí de eso. Más otras personas que también manejan actores, que manejan figurantes, que les pagaban a ellos para darle la plata a los, a los actores y no les pagaban. Entonces, claro, la gente empezaba. No es que tal persona no paga, es que paga muy poquito. Y como uno trabajaba en lo mismo, entonces no faltaba el que decía todos los que hacen eso pagan muy poquito. Entonces eso eso aburrió y mejor. Como ¿Cómo que... la producción ahí también cuando fue cinco minutos de fama? Porque fuiste uno de los productores también de cinco sí. minutos de fama y mucha gente pasó por ahí también. Uy, mucha Fecha. gente, pero es que cinco minutos de fama continúa, Todavía pero en se canales. llama camino a la fama y lo tenemos aquí en el canal también. Ah, se llama Camino a la Camino Fama. Camino a la Fama. Es que sí, en, mi, en el 2016, que tuve la oportunidad de trabajar como eh, director de contenidos en Teleantioquia, Antioquia, eh, la gerente Mabel López se inventó Cinco Minutos de Fama, un programa donde se le daba la oportunidad a todos los nuevos actores, cantantes, modelos, eh, bailarines, hasta magos hemos tenido, donde se le hacía una entrevista y se, con, se mostraban cuatro minuticos más o menos del talento de esa persona, si era cantante, un video musical, si era actor o si es actor un, un reel de sus trabajos actorales, vos qué has hecho de todo, modelo, vos cantas también o no? <laughs> Prácticamente, Alejandro... Eh, <laughs> no has estado en camino a la fama. <laughs> qué bacano hay también toda la gente que nos ve, no solo en Antioquia, sino en Colombia, sí. que siempre está conectado con ART21 TV. Alejandro, hoy tenemos un personaje que ha estado toda la vida en el mundo de las cámaras. Sí. En dos palabras, resumidas, Alejandro, Ultrajín, su mamá, su hijo, su hermano, ¿qué es Ultrajín para Alejandro López? Para mí, Ultra Hit es paciencia, es amor y es dedicación. Alejandro, ya ahora hablamos de, de, de lo nuevo, del proyecto nuevo que estás liderando, que es todas estas películas están llegando a Colombia. Cuéntanos un poquito que están en todos los cines Colombia, eh, eh, Cinemas Procinal y todo eso. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegan a usted para mampichuar y todo eso? Mira, eh, esto es otra bendición, de esas que le van llegando a uno. Eh, siempre trabajaban las mismas personas, pues como en la promoción y en la coordinación de, de, de estos lanzamientos, de estas funciones promocionales, pero todo en la vida se acaba, entonces buscan nueva gente, ¿cierto? Y más, si tú vienes haciendo cosas erróneas, entonces, claro, quien te contrata se cansa de corregirte, de, ¡hey, no hagas esto, hazlo así! Y me llamaron, me conocen por el programa precisamente, entonces, de eh, Universal Picture y Paramount, me llaman y me ofrecen, eh, me dicen, ¿usted quiere manejar o quiere coordinar las premieres en Medellín? Y yo, ¡obvio! <laughs> ¡Claro! Pero sabes sí, que uno cree pensó, que... ¿Pensó que era verdad o que dice, sí, será que me están diciendo? No, sí, claro, arrancamos con El Teléfono Negro, una película que todavía está en cartelera, y uno dice, no, eso es muy fácil, que nota una película, ir a verla, pues te cuento que yo no, no las puedo ni ver, porque yo, yo hago una cosa, una cosa es invitar a los medios, venga, véanla, y cómo le pareció, chao, sí o no, pero yo no quiero trabajar así. Yo quiero es llamarte personalmente, mandarte tu invitación. Mira aquí está, personalizada, porque es muy fácil mandar una invitación a 200 personas destacada, no de a uno. Venga, es que usted es importante, cada uno es importante en lo que hace. Luego llega la fecha de la premier, porque es una función especial para medios, no es para el público en general, ¿cierto? A pesar de que en algunos medios y lo vamos a hacer con Ar21, Podemos rifar boletas en algunas premier para que algunos televidentes y el mismo equipo de producción también vayan y disfruten de la película. Estas películas que, que llegan a Colombia eh, las trae estas productoras eh, ¿en, qué, en qué sentido? O sea, para documentalizar, para educar a la gente. ¿Cuál es el propósito de, Mira, de estas productoras? Realmente el, el propósito final es un negocio. Un negocio. Hay, ah, nada más Alejandro que decir. López siempre da donde es y dice lo que Es sí, que sí, si yo le hago propaganda, publicidad a un almacén, no es porque el almacén es bonito, es para que vayan y compren, y el, y el negocio pues, y él gane plata. ¿Qué pasa aquí? A mí me contratan para que yo invite a los medios de comunicación, los medios van, disfrutan de la película y hacen sus comentarios en, en los medios, en, sea en noticieros, programas de televisión, radio, prensa, prensa digital. Y entonces, ¿qué pasa? La gente ve esas notas y dice, ve, se ve bacana, voy a ir a verla. Entonces, con pagar las la entrada a cine ya universal y el mismo cine está ganando. Porque pues así se vive el cine, si ¿sí me entiendes. ¿Estas películas son recientemente lanzadas o, eh, en Colombia o a nivel mundial? No, normalmente Global. los estrenos son a nivel mundial, la misma semana, el mismo día. Por ejemplo, eh, la próxima película que vas a estar cordialmente invitado y todos los televidentes, es la nueva película de eh, Julia Roberts y George Clooney, que se estrena. Julia Roberts y sí, George Clooney. Y se estrena ahorita en septiembre, el estreno es a nivel mundial. Y entonces vamos a tener la premiera aquí también. No sé si quieres que te adelante otras. Qué bacano, eh, Alejandro, eh, estar aquí, no, y lo vamos a seguir teniendo porque es que nos gusta apoyar el arte como siempre, Arventino, y Alejandro. Lo más bonito de, del arte es eso. Entonces, hablando de tu vida más personal, ¿cómo haces para vivir el tiempo con ah. tu familia? No sé, ¿cómo haces? Pues eso qué, lo que más el arte requiere de tiempo. Sí, pero es que tiempo es lo que uno no, no tiene. Qué pecado, mi esposa, ella también llega súper cansada precisamente anoche. Ella trabaja muy lejos, tiene que ir en Copacabana y llegar hasta Envigado. Y en él me llama y me dice: Ay, amor, vamos a comer un heladito. Ay, no puedo, es que ya voy a hacer unas grabaciones. Entonces, claro, ella llega, come algo y me espera a ver si de pronto pasamos un ratico juntos, una peli, pero a veces no se puede. Bueno, ¿y cuál es, cuáles son los proyectos nuevos que tiene Alejandro para el 2023? Fuera de todas estas cosas grandes que tiene, ¿sí te queda tiempo para cosas nuevas, para producir, no sé? Pues mira, eh, ahorita Ultra Heat Records, eh, estoy en la cabeza, ¿cierto? Y hacemos ocho contenidos, ocho programas de televisión. Eh, muchas veces lo llaman a uno y me contratan para hacer videos musicales, comerciales, videos empresariales. Hace unos días estuvo, estuvimos en Urabá haciendo un documental. De los 55 años del periódico de allá que se llama el, Urabá, el el Heraldo de Urabá. Y bueno, y hay unos cortos, y cuando hay convocatorias de Mintic para cortos, para festivos, yo me meto. Yo no sé cómo hago, pero yo, por ejemplo, anoche me acosté a las 3 y media de la mañana y me levanté a las 7 y media. Eh, lo bueno es que como trabajo con mi empresa, no tengo que estar levantándome tanto. Bueno, sí es temprano, pero tampoco tanto. También él es bueno para la comedia, porque hemos visto sí. que has visto, estás disfrazado de mujer <laughs> y eso parece la kika. No, no, hablemos, <laughs> hablemos de otras cosas. <laughs> Ese es un personaje que, mira, es que yo hace un tiempo eh, con algunos amigos que hacen humor con el trovador Victorino, que presenta Toteados de Victorino, la Risa, sí. con Caballo, el de Caballo Loco, Caballo loco exacto, Caballo. con... Eh, cuando quiera lo, se los mando para acá. Eh, con muchos humoristas eh, hemos hecho varias series para web, eh, Caídos del Zarzo. Eh, entonces un día me dice Victorino, viste vos por qué no haces un papel y yo no, yo qué voy a hacer. No, 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 no. Mi mamá es más bien muy groserita en la vida real. Normalmente ella es de, eh, ¿qué? ¿Voy me tantas? Ella es así. Todavía su mamá vive. ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Eh, entonces me dice, ¿por qué no haces de tu mamá? Y yo, ¡ay, hagámosle, qué hijo! <laughs> <laughs> y entonces me conseguí una peluca, e incluso como ella vive en Estados Unidos, y allá la ropa es más fácil que conseguir acá un vestido, aquí es caro. Te yo, manda, y me compras un vestido como para mí, como así, usted es que se está mirando para otro lado, está... no, es que voy a seguir trabajando por la noche, no mentira. Y entonces me mandó ropa, pues así, y ya. Cuando empezamos a hacer eso, eso fue el boom. Solamente hicimos tres capítulos. La locura, la gente, y emisoras llamándome: es que ay, pásenme a Doña Luz. Qué bacano, Kiko. Hermano. Y entonces, alguien incluso últimamente me está diciendo: ¿por qué no haces videos ahorita? Las redes dan plata con ese personaje y vamos a ver hasta de pronto. Kiko, una pregunta: tú que también has vivido en el arte, ¿por qué Medellín es elegida o es elegida como una de las mejores del mundo para venir a conocer? Y más los artistas, que todos ¿Sabes los por artistas qué? del mundo. ¿Pasan por Antioquia o por Medellín? Yo creo, estoy convencido que es por la gente. Es porque aquí todo mundo entrega ese cariño, ese. No falta la gente mala, como en todos lados. Pero, pero yo que he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades, en otras partes, por ejemplo, una vez en Cali, yo le dije a una señora: venga, ¿dónde queda tal dirección? ¡Ay, por allá! Sí. todos de Malagana y en todas partes en cambio aquí hasta lo llevan a uno aquí hay ese eh, no sé ese cariño de la gente y, y, y sin ir muy lejos Medellín es una ciudad hermosa sus calles su, su, una, hay tanto, tanto árbol tanta cosa natural pues yo vivo enamorado de, de, de Medellín sinceramente y, bueno como dice Kiko tenemos muchos programas para grabar aquí exist. con Kiko Kiko un, nos gusta siempre a todos los artistas que pasan por acá un mensaje un mensaje de su experiencia, de lo que ha vivido, a toda esa gente bonita que sí se puede. Sí señor, mi mensaje es el siguiente, si usted quiere hacer algo en la vida y hay obstáculos, nada, hay que luchar, hay que salir adelante. A mí me decían cuando yo era pequeño, yo decía yo quiero trabajar en televisión, ¿qué va a trabajar usted en eso, nah, no, como que no. ¿Sí me entiendes? Y les digo una cosa: yo no me voy a morir sin estar nominado a un premio Oscar. Suena muy grande, pero pues es que yo ya estuve en Hollywood. Yo ya me gané un concurso y estuve sentado hablando con el presidente de DC Films y con el director de Anabel. Entonces uno dice: si sí se puede, hay que luchar, vamos para adelante. ¿Qué acá no esos mensajes y a la gente que sí se puede? Bueno, y al estilo de Ultra ¿cuáles son las redes sociales? Bueno, las redes sociales, eh, la mía personalmente es Alejo el Kiko López en Instagram. Eh, en internet, en Facebook eh, está la página de Ultrajido o el, el fanpage, fan pero realmente yo no tengo mucho tiempo para estar moviendo eso. Kiko, qué, qué bacano que haya estado con nosotros aquí en Arventino TV porque es que. Se va muy tiempo. Pero antes de que me despida, tengo una invitación así súper rápida. De una para todos los televidentes. Ya está en cine, es una excelente película, un documental que se llama El Leopardo de las Nieves, una película que trae Cineplex y eh, es para toda la familia. Unas imágenes lindísimas, mejor dicho. Eh, no pueden dejar. De, de ir a ver esta película, es diferente para los que les gustan los animales, les gustan los documentales, en, en todos, en pueden todos ir a, a todos los cines en todo el país, ahí estamos viendo imágenes de esta película fabulosa, es una película francesa que estuvo nominada a premios Cannes el año pasado y ya por fin llegó aquí a nuestro país. No, es que la, la, las imágenes son trabajadas, sí, se lindísima. nota que fue un día y noche. Alejandro, cuando me dijeron, van a ir Alejandro López 21 21 me dijo, dígale... Que al estilo de Ultra se mande a comerciales a R21 TV. Así que ahí está para que se, se disfrute al estilo Alejandro López. <laughs> claro que sí, esto es RTV. R, no, ¿cómo es? R21 TV. Esto es R21 TV, eh, los mejores invitados, donde a uno lo tratan como un artista, como una estrella. Vamos a comerciales y ya regresamos. No se vayan. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi pueblo antioqueño, te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oiga es que usted va a ir por allá también. Yo hoy era Fondas de mi pueblo antioqueño. Pues el 12 al 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vayan las fondas de mi pueblo antioqueño. Reconocer la incansable labor de los silleteros de las veredas Perico y Pantanillo, quienes con todo su talento construyen hermosas y coloridas silletas, demuestran a la comunidad todo el empuje y la tradición de esta cultura campesina de nuestra ciudad. La Ruta Silletera 2022 nos hace sentir orgullosos de mantener intacta esta tradición tan importante. En esta oportunidad podrás conocer 12 fincas silleteras. El próximo domingo tenemos nuestra tradicional ruta silletera, así que vamos a tener 12 fincas para que vayan y las visiten desde mediodía hasta las 12 de la noche. Tenemos transporte público en el Parque Principal de Envigado, también en la estación del metro, con un costo de 5 mil pesos. Desde el municipio de Envigado extendemos la invitación para que durante todo el año puedas conocer nuestras acogedoras fincas silleteras. Anímate a hacer parte de nuestros recorridos guiados. Los silleteros compartirán anécdotas de vida y aspectos importantes de nuestra tradición en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores, Fondas de mi Pueblo Antioqueño. Te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de antioqueño. Oiga, es que usted va a ir por allá también. Yo voy a fondas de mi pueblo antioqueño. Pues el 12 al 15 deja. de agosto yo lo invito bien, risueño, para que vayan las fondas de mi pueblo antioqueño. Bueno, y seguimos acá también con Arp21TV, porque hoy tenemos la historia hoy de Arp21TV es cine y cine con experiencia aquí en nuestro canal. Así que seguimos acá también con Kiko López, que la charla está muy amena Que no me dejaron ir. No lo dejaron ir los televidentes y la gente de aquí. Entonces, qué chévere seguir ahí con Kiko y también nuestro invitado Bernardo, que, que, que tiene mucho para contar. Así que sigan ahí en sus casitas, porque seguimos aquí con Kiko. Kiko, síganos contando un poquito de su historia. Pero hombre, salude primero al invitado que <laughs> llegó. O sea, me invitan y me dejan a Para que, pa que nos ve. O me tengo <laughs> yo que presentar. No, pues ya él me presentó. No, hombre, pero oh, es vale que usted o... ya es muy conocido. Bernardo, hombre. qué bacano, hermano, que haya venido. Me, me contó que vino desde, desde Cartagena. Hoy llegó porque estaba grabando sí. en Cartagena. Sí, sí, okay. sí, estábamos rodando en Cartagena y... Y llegué hoy a las seis y media de la mañana, seis y media noche no, y media de la mañana aquí en Vigado. Bueno, Bernardo es un personaje que ha hecho eh, historias como mucha gente. Así que, más que yo que, que, que contar historias, que nos cuente Bernardo un poquito de, de su historia. Ah, pero es que para contar mi historia, Juan y, y Alejo. Muchos capítulos. No, necesitamos <laughs> para ir. El 23 de diciembre no hemos acabado. <risa> esa, <risa> esa es la garantía. A mí me dicen que qué me falta por hacer y a mí lo único que me falta por hacer es el Minuto de Dios y eso lo, lo hace el Padre Diego Jaramillo y yo no. Y el día que hagan casi para pa sacudir la, la cruz que de estar muy empolvada, me presento yo porque el pantallazo del berraco. De resto yo he hecho de todo, videos musicales, comerciales, películas, obras de teatro, televisión, eh, ahora estoy haciendo cine en este momento, acabo de llegar de, de la ciudad de Cartagena de, de estar rodando una película, la película se llama El Héroe. Eh, mi personaje es un cura que se enamora de una mujer y la historia son inmigrantes latinos, entonces se va a rodar en Medellín, se va a rodar en Bogotá, se va a rodar en Cartagena, se va a rodar en Santa Marta y se va a rodar en México. Qué bacano tener a Bernardo también acá contándonos las historias, hace tiempo no venía a ART21TV, por ahí cinco años yo creo, ¿no? A ver, yo no venía a esto, le digo desde cuándo Juan, desde que esto estaba detrás de Obelisco. En CNC, sí. De, eh, que estaba en CNC, ese día hicimos programa los dos, que por ahí el Facebook me recuerda un montón de fotos y toda la cosa y, y yo las vuelvo a recordar. Eh, no, desde eso no nos veíamos Juan y yo. Eh, no desde eso, porque nos vimos ahí, estuviste en una, en una escenita del olvido que seremos de la película y ahí te fuiste. Entonces ahí te volví a saludar y, y de, del olvido que seremos para acá han venido, ha corrido mucha agua debajo del puente, hermano, y, y hay que luchar esto. Y he luchado mucho esto. Ahorita me están, nada menos, eh, ayer lo vi en Cartagena, el capítulo de, de Las Hermanitas Calle, y comencé a salir esta semana a repetirme en Las Hermanitas Calle. Entonces, obviamente, pues eso económicamente para uno. Pues ya se abrió la Asociación Colombiana de Actores donde le pasa a uno como a los cantantes. Entonces por ahí hay una plática y me están repitiendo a la una de la mañana en bloque de búsqueda, que hago de abogado de Pablo Escobar. ¿Qué opina? Eh, los televidentes siempre dicen, ah, qué chévere, uno ser actor. Pero tenemos aquí a Kiko que tiene mucha experiencia y nos va a contar un poquito y a Bernardo. ¿Qué es ser actor, porque Kiko ha, 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 también ha sido actor, ¿sí o qué? Sí, yo he trabajado actoralmente también en, en la novela o en la serie de Pablo Escobar estuve en tres caínes, como en nueve capítulos, hace unos días grabé en Bogotá una nueva serie que no se ha estrenado en Netflix pero es una cosita y un figurante casi extra eh, pero me pagaron, me llevaron súper bien, eh, es una serie que llega sobre la vida de Leonel Álvarez, pero en el momento en el que el narcotráfico estaba muy fuerte en la ciudad de Medellín, donde a ellos de un modo u otro, a Higuita y todos los golpea esa ola del, narco, del narcotráfico que se tuvieron que esconder. Todos recordamos cuando eh, Higuita fue a la catedral a visitar a Pablo. Entonces todo eso. Entonces a mí me pusieron en una escena donde yo tenía que cuidar a un secuestrado. Y me tocó actuar. Yo no recuerdo los nombres de los actores, me han malo para acordarme de los nombres. Y yo me Pero los de todos. yo no, yo no he podido. Entonces, eh, yo ahorita he rebajado mucho de peso, en ese momento estaba más gordito. Entonces, el actor no se acordaba de mi nombre y me decía, hey gordo, si cuida este tema. Y así me dejó. Sí. Así voy a Chico, ¿tú crees gordo. que de pronto por tu corporalidad, de pronto hasta te ha ayudado para personajes? Porque sí, no, es, pa... no es fácil conseguir un personaje como tú. Todo lo que yo hacía eh, de mafioso. Todo. En la serie de Pablo Escobar yo fui el que le entregó a Pablo los primeros cigarrillos para que empezara su pues, negocio, Ajá. listo. Entre escaínes fui un mafioso que se metió a la guerrilla que le proporcionaba eh, dinero con otros mafiosos a, a los hermanos, ¿pues cómo es que llamaban a? a... A, bueno sí a los protagonistas a los tres caínes a los tres caínes <laughs> que entre ellos uno de ellos era Julián Román Julián Román Luis yo trabajé con Julián es un bacán con el Kim Díaz también es un bacán todos todos, un bacán, todos no eso es un monstruo de actor pero personalmente semanas de una escena donde a mí se me olvidó el libreto y eso da mucha pena que uno se le olvide el libreto con esa con esos actores el, y entonces yo como muy... que uy yo tragué, porque era el ensayo entonces el problema es que nos entregaban el libreto el día anterior a las 11 de la noche. No, nos recogían no, así, a las on, a las 6 de la mañana eso suele en RTI. Suceder, eso suele suceder. Y RTI ya no existe, cierto. No, ya no, no existe. No. Es, no, existe un pedacito en Miami, pero es una cosita que ya no es nada. No y entonces eh, uno no tenía tiempo de preparar personaje, no nada porque uno lo recogían uno llegaba al frente de RTI que había una, una cafetería chiquita y todos se metían a... y apenas yo veía que todos, que hay una changue, me hizo, <laughs> qué que tan no, horrible, un agua ahí con un huevo flotando y yo no a mí un pasito y un café con leche ya no íbamos si, eh, hice mucha amistad con este actor Alberto, no recuerdo el que hacía eh, en la serie o en la novela del secretario recuerdan el que hacía a 2000. No sé si Ajá. lo recuerdan, no me acuerdo el nombre de él. No, hace sé, man, todos unos bacanes. Entonces, cuando a mí se me olvidaba el libreto, porque como no daba tiempo de aprender, uno se aprendía lo que uno decía, la frasecita que uno decía, y miraba quién hablaba antes y quién hablaba después para uno encajar ahí. Pero les juro que yo, terminábamos de grabar y yo, ¿viste? de qué era la escena? Hay muchos televidentes hay muchos <laughs> que nos ven y, y ahí pues se le dicen... Hermano, ¿cómo hacen uno para aprenderse los libretos? Uy, yo ¿Ustedes? no sé, Julián Román es una máquina. Páginas enteras, páginas enteras. Como él era el protagonista, eh, el libreto de él era en una tablet y eso era, yo no sé cómo hacen para aprenderse. Lo mío eran, ¿cómo se le dice? bocadillitos. Leonardo, <laughs> Bernardo, ¿cómo hace para aprenderse los libretos? No, pura memoria. Yo tengo yo si memoria, no. memoria, memoria, memoria. Y es lo que dice Alejo, lo que dice Kiko, que. Eso es, to, eso es como todo. A veces le entregan a uno el, el libreto a quemar ropa o a veces le dicen a uno, vea, tiene este libreto y en cuatro días tiene grabación, entonces le ah, hay un sí. para, para estudiar, para repetir. ¿va? Pero yo ensayo todos los personajes al pie de un espejo. En cuanto a lo que decía Kiko, Alejo. Se ha llegado eh, a equivocar. Eh, en cuanto a lo que decía Kiko, yo estaba en RTI y estaban mirando hojas de vida y pues yo iba a ser un personaje de periodista. Lo que a veces haces vos, Juan. Eh, iba a ser un personaje de periodista y estaban escogiendo de actores cuando pasa Alejo Kiko López la hoja de vida, y yo, hey, yo a este Kiko. man a Medellín que este man es bueno llámelo es más ese día yo me comuniqué con él y dije, pilas que lo van a llamar papá de es RTI. verdad Kiko realmente no recuerdo esa Mira anécdota memoria, porque a, 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 a mí, yo estaba en Bogotá cuando me llevaron a RTI cuando me vio eh, yo no me acuerdo cómo me llama él, era un man el, el director de casting. Es más, les, y, les... cuando me vio porque yo fui con con esta academia que también maneja actores allá Aras, ah, uh -huh, sí. con Aras eh, Francisco y Nancy fue la que me llevó. Cuando me ven, uy, este man es Goyenechi, era el nombre del personaje. Sin haber que hecho por, casting. Sin haber hecho casting. <laughs> y entonces, si decía en el computador, estaba mi hoja de vida, no, y decía, no. pago por capítulo dos millones. Y yo, ¡Oh! espere, cuando me miran, no, pues este man no es todavía reconocido, un millón. Me bajaron a un millón. Por, ¿Por no, no ser reconocido. Eso. Por no Así ser reconocido. Entonces, es, Nancy, es. que en ese momento eh, me estaba llevando, no voy a decir que es mi manager porque no lo es, es otra se llama Miriam, entonces eh, no, ¿cómo le vas a bajar? y no, no subieron, porque nos llevó a cinco claro, para hacer claro. los cinco mafiosos que estaban buscando, claro, eso o sea, en, en Bogotá se pagas por cartel se pagas por, pero por a los, tarifa por gente reconocida eso, por, por, por reconocimiento, pero sabe le pagaban, por ejemplo a Julián que cimentería si ya a ellos no les pagan, a ellos les pagan es mensual no les pagan, no ay, por que, no, a ellos es mensual, pero en ese entonces para esa novela eran 40 millones lo que pasa es que... Así a a cualquiera persona libretos. Lo, si lo que pasa es que en <laughs> televisión, en televisión eh, hay dos pagos. El primer pago cuando son protagonistas y el protagonista nunca lo contrata el jefe de casting. El protagonista lo contrata el presidente de la compañía. Ah, sí. Como tal, claro. Eso es, si no, no lo había yo. Yo, el presidente de la compañía es el que, trata, el que contrata a los protagonistas. Es más, eh, cuando les hace el contrato, porque lo digo por conocimiento de causa. Cuando les hace el contrato, les hace contrato puerta cerrada. El otros actores esperan y esperan afuera, pero como no van a, no van a, ese, ese presidente no le va a hacer casting a todos los actores y no a los dos protagonistas hombre Ajá. y mujer a puerta cerrada. Ya el resto de actores entiende con el jefe de casting. Ya. Entonces ahí es donde comienza a bajar tarifas. Yo me acuerdo que. Pues eh, en cuanto a lo que en cuanto a lo que dice Alejo de la memoria, eh, alguna vez que quedaba Caracol en la 19 con cuarta en el centro, que no Juan no se no se acuerda de eso porque igual no conocí esa parte, Alejo no tampoco no. Eh, quedaba en la 19, es que no es donde queda hoy en día. No, no. Ah, no, no. Entonces, no. Quedaba en la 19 ah, con cuarta. en bueno, No, tampoco. Queda en todo el centro de Bogotá, quedaba en la 19 con cuarta. Yo estaba ahí esperando esperando para eh, para hacer casting para la mujer del presidente, y, y este muchacho, este muchacho de este, este Roberto, Roberto, el del lavadero, Rodrigo Castro, el del lavadero, el monito, el que presentaba con la negra candela, el lavadero, iba a ser, eh, estaba haciendo un personaje. Y le digo yo, ¿qué o Rodrigo cuando salió? ¿Qué o Rodrigo? Ah, ¿qué o Paisa? ¿Qué más Bernardo? No sé qué, yo, ah, ¿qué más Rodrigo? No sé qué. Pasaron 21 años. Y yo estoy en el equipo de fútbol de los artistas de la televisión, entonces vinimos aquí al hotel Dan Carton porque íbamos a jugar a favor de un niño que tiene piel de pescado en Barbosa. Sí. Entonces el niño no pedía sino a Aristi, el de Nacional, Aristi, Aristi, Aristi. Entonces tuvimos que llamar a Aristi a que jugara con nosotros. Entonces que Aristi, que Aristi. Y en ese momento en el hotel salió Rodrigo Castro, el de Lavadero. Y le digo yo, quiero Rodrigo y, y el hombre voltea y me dice. Y, ¿qué, oh, parcero? ¿Y usted quién es? Ah, no le digo ve... yo. No le... se acordó. No, no se, no se acordó. Entonces le digo yo, eh, Rodrigo, ¿te acordás que saliendo del canal Caracol en la 19, hace veintipico de años, sí. eh, me saludaba, te saludé y, no, y me dice Rodrigo, uy, parcero, qué memoria la suya, tan brava. No, y yo, es, sí hermano, yo, pa... no, yo soy, no. o sea, pues al fin y al cabo la pongo en práctica cada rato, en libretos y cosas de estas. Entonces, eh, nada menos a mí me llamaron de. Me llamaron de Teliantio que alguna vez eh, para hacer una licitación para un programa al estilo del lavadero y al estilo La Red, que la colocara, porque pues al fin y al cabo yo llevo 28 años en esto y conozco los nombres propios de todo el mundo, conozco quién anda con quién, quién no anda con quién a nivel nacional, entonces me dijeron que hicieron un programa de chismes y eso es muy serio. Porque el día, que, el día que vos hagas un programa de chismes y el chisme no sea correcto, eso te da demanda en la fiscalía. Te la vida. Entonces, eh, no me quiero tirar la vida. Entonces, yo sigo en mi carrera como actor. Por fortuna, pues, aquí en Envigado es muy reconocido el personaje. Afortunadamente, a nivel nacional, me reconocen todos los actores con los que comparto escena en cine y en televisión. Y ahorita, por fortuna, estoy trabajando con un actor mexicano muy bueno, obviamente, en México. Muy, muy reconocido, ah, no es tan reconocido en Colombia, pero es muy reconocido el médico. Y estamos con pinchados muy bacano. Y he tenido escenas con él porque mi personaje es un sacer sacerdote. Entonces me ha parecido pues, muy bacano el trabajo. Y me gusta mucho porque, porque guarda muchas cosas de la época antigua el personaje y hice trabajo de campo. Todos los, todos los futbolistas cuando van a jugar un partido de fútbol lo que hizo lo que hizo ahorita la selección Colombia de mujeres fueron a hacer un reconocimiento donde iban a jugar contra Alemania entonces, hicieron trabajo de campo. E hicieron trabajo de campo, eso es el reconocimiento donde van a jugar. Entonces las muchachas se van de chanclita, los hombres de futbolista. Es que el día anterior. Aquí me voy a caer yo. Eso, creo. eso, más o, menos por el, <laughs> más o menos por el estilo. Entonces, ¿qué hace uno como actor? Hace un trabajo de campo el actor. Entonces, va a investiga que, que Alejo sabe de eso, va e investiga de dónde sale el personaje. Si, si uno lo tiene que crear, si lo crea rico, lo crea pobre, por qué sale de ahí, por qué no sale de allí. Entonces, ese es el trabajo de uno como actor cuando va a ser un tipo de personaje. Y cuando, y cuando lo permiten el director también. Y cuando Alejandro, lo el y Bernardo, director. ¿Cuál es el mejor personaje que han hecho en sus vidas? Porque ya llevan un recorrido. No, pues que Bernardo debe tener miles de personajes. Yo habré hecho tres o cuatro. No, yo tengo 28 años de personajes. El, no. el mejor personaje mío fue el que hice, como yo soy tal militar, fue el que hice de guerrillero, nombres de honor. Eh, ah. eh, es más, salió en dos capítulos nomás. Yo honor, creo que eso era blanco y negro. Eh, hombres de honor. ¿cómo? ¿cómo les hace tanto tiempo, ¿no? claro, claro, hombre. Y lo, más, y lo más bacano de todo, lo más bacano de todo, es que vuelve hombres de honor a, ¿Sí? a, a la televisión colombiana y ya me ofrece... Pero la, la antigua o ya, la nueva. No, 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 no Viene una nueva, viene Ahorita una nueva. están reencauchando todo. Sí, Hablando todo. de reencauches, muchachos, Emanuel eh, nos manda también unos saludos sí. ahí que nos escribió ha, antes de empezar. Emanuel que está en Dejémonos de Vargas. De Vargas. Sí. Es la nueva, como reencauche también la nueva reencaucho. Así dicen, dejémonos de Vargas, qué vaina. Entonces, qué dijo, vaina. Vea, para que lo vean sábado y domingo y estén conectados allí en Antigua y Colombia para que vean, dejémonos de Vargas. Sí. Esos rencauches, ustedes que saben de televisión, ¿pegan o no pegan? Yo pienso, es mi opinión, eso es una perdera de plata. Porque ya estuvo café con aroma de mujer, ¿para qué la vuelven a hacer? En vez de inventar nuevas historias, cojan esos actores y entonces hagan otra historia nueva que le llegue a la gente. ¿Será que se les está acabando la creatividad a los libretistas? ¿Será ¿A que los genios que escriben ya no tienen ideas? ¿Para qué yo hago una novela que hicieron en México y vuelvo y la hago aquí? No. Hagan nuevas historias, nuevas cosas que le lleguen a la gente, pienso yo, no sé. ¿Qué piensas? Claro. ¿Qué pienso yo, Juan y Alejo? A ver, eh, yo tengo dos cartas puestas sobre la mesa. La primera carta, estoy totalmente de acuerdo con Alejo, con Kiko. ¿Por qué? Porque, hombre, ya existió café. Sí. Por ejemplo, vino la nueva café con Laurita Londoño que estuvo en, en El Olvido que Seremos conmigo. O sea, nunca en la vida jamás, todo el mundo se maquinó café con Margarita Rosa y Gallecker y los todo van a el mundo parar y, y no, pues no, o sea, tanto es que, que pues café lo tuvieron sacar del aire, el nuevo, porque no dio rating pasión de Gavilanes no, 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 también. tampoco. No, Entonces, pero esta sí fue una continuación de la primera, al menos eran los mismos actores. No, hubo hubo mucha gente invitada, mucha gente distinta, pero eran los lo mismos, mismo. sí, la nueva el, pasión de Gavilanes sí, pero no dio resultado no, no dio en Netflix sí. No. Pero no. en Telemundo, que fue la que la hizo, y, iba, ni y, siquiera Caracol, la, iban no iba a presentar, sí. y van para el cartel de los Apos 10. Pues entonces, no, no. No, 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 y, no, diga, o, sea, no o hablemos de Sin las, Tétano y Paraíso, ¿cuántas van? No, pues. Y, las, y por ejemplo, la segunda carta que está puesta sobre la mesa sobre ese tema es muy rico porque, pues. Hay trabajo factor. Ah no, por ese Hay lado, trabajo sí. factores por ejemplo, bueno está porque, bien. Porque está Piti Camacho, está este niño Emanuel. Es muy bueno porque se vuelve a reactivar el trabajo actoral. Pero eso visualmente, no. todo el mundo tiene maquinado, dejémonos de vainas acá, acá. Toda la gente no se le sale, entonces como no se le sale no hay, no hay, no hay rating y qué tienen que hacer, pum mochar para, para no perder plata. Entonces, sí. mochar la televisión es mi cara. Y es que, y la que vuelvan es a hacer El Escamoso, que vuelvan a hacer Los Reyes, no, que vuelvan... Pues ya no. No, no, o sea, no. no. Lo que pasa es que yo digo una cosa, me parece que a los libretistas como tales, a los creadores y a los creativos de las programadoras como que se les olvidó y vamos a reencauchar, vamos a reencauchar. Y la verdad, a criterio personal, eso no pega, eso no pega. Por ejemplo, para, para Robinson Díaz, una raquera que, que vuelva a la mujer del presidente. Pero, pero, porque vuelven a pagar, pero eso reencauchado ya no, o sea. Eh, pero lo eh, que pagan eh, es casi nada también. Eh, es? Pues, esto yo no sé, eh, no, esta no televisión, este, esta, esta <laughs> televisión colombiana, no pena hablar. esta televisión colombiana le dio una vuelta total a todo esto después de la pandemia, no le dio una vuelta total buena, le dio una vuelta total. Eh, la, eh, los actores están en la casa sin trabajo. Hay mucho actor veterano no, con toda eso, la experiencia del mundo sin eso trabajo. Iba a decir yo. Entonces, Muchos actores, ya que están viejitos, que son unos superactores. En los, los monstruos aguantando hambre. Sí, entonces si eso, es bueno? eso no tiene presentación, eso no tiene nada, nada de esto. Entonces, hombre, ¿por qué no, hace, no se hace un proyecto nuevo con ideas nuevas, Exacto. con es, actores? Es, si es. quieren foguear, hágalo con actores veteranos, con actores me nuevos. A mí me encantaría. ¿sabes? Yo tengo por ahí varias historias y quiero hacer algo. Es, yo, yo incluso he hablado con María Cecilia Botero, con varios. Eh, este señor Mauricio, eh, se me olvida el apellido. Eh, Figueroa. Figueroa, Figueroa eso que dice que ese que señor, es un amor... Y me llama aquí, cometeme en algo, y yo. Pero es que yo no tengo en este momento cómo pagarte lo que vos valéis. No, no, no importa cualquier cosa, hay cuadra. Hasta donde llega el extremo, pues, de los artistas. ¿Sí ¿Me entiendes? Y por fortuna, perdonad, Alejo, Y por fortuna, Juan, eh, estos mexicanos me vieron en el olvido que seremos. ¿Por qué? Porque el personaje del olvido que seremos es un líder sindical y literalmente mi personaje parte la historia. El, el hombre vivo y después cuando muere el hombre. Yo, yo nunca pude terminar de ver El Hombre que Seremos. El, el Olvido que, el olvido. El olvido que <laughs> Seremos. El Olvido que Seremos. Que Porque, poquito... con todo el respeto, qué película tan maluca. Hay películas que las hacen, unas sí, otras no. <laughs> Vámonos a corte comerciales y ya regresamos aquí en Arventino 21 TV. <laughs> El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi pueblo antioqueño te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oye, Blanca, ¿es que usted va a ir por allá también? Yo hoy era Fondas de mi pueblo antioqueño. Pues el, 12, el 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vayan las fondas de mi pueblo antioqueño. Reconocer la incansable labor de los silleteros de las veredas Perico y Pantanillo, quienes con todo su talento construyen hermosas y coloridas silletas, demuestran a la comunidad todo el empuje y la tradición de esta cultura campesina de nuestra ciudad. La Ruta Silletera 2022 nos hace sentir orgullosos de mantener intacta esta tradición tan importante. En esta oportunidad podrás conocer 12 fincas silleteras. El próximo domingo tenemos nuestra tradicional ruta silletera, así que vamos a tener 12 fincas para que vayan y las visiten desde mediodía hasta las 12 de la noche. Tenemos transporte público en el Parque Principal de Envigado, también en la estación del metro, con un costo de 5 mil pesos. Desde el municipio de Envigado extendemos la invitación para que durante todo el año puedas conocer nuestras acogedoras fincas silleteras. Anímate a hacer parte de nuestros recorridos guiados. Los silleteros compartirán anécdotas de vida y aspectos importantes de nuestra tradición en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. El parche que estabas esperando y el que más te gusta llegó a Feria de Flores. Fondas de mi pueblo antioqueño. Te lo traemos del 12 al 15 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65. Y lo mejor de Fondas de mi pueblo antioqueño es que vamos a conocer las diferentes tradiciones de los pueblos de Antioquia. Oiga, es que usted va a ir por allá también. Yo voy a Fondas de mi pueblo antioqueño. El, 12, el 15 de agosto yo lo invito bien risueño para que vayan las Fondas de mi pueblo antioqueño. y Medellín sigue aquí de Feria de Flores porque también todo el fin de semana, prácticamente este fin de semana es alto voltaje en Medellín para los eventos culturales, que llevamos varios años encerrados, que la gente estuvo en pandemia, aunque todavía está la pandemia, pero acá seguimos con más eventos porque vamos a estar, desfile de carros antiguos, fondas en la 70, fondas en Jumbo la 65, subida a Santalena, alguien quería ver si ya en la noche, mejor dicho, esto está de loco este fin de semana, así que... Sigan conectados ahí con Arp 21 TV porque vamos a estar mostrándole toda esa parte que se desarrolla aquí en la Feria de Flores. Kiko, aquí estamos con nosotros y Bernardo en Arp 21 TV, qué bacano hermano que estén con nosotros y que les cuenten toda esa historia bonita porque hay mucha gente que apenas está empezando a estudiar actuación, toda esa, esa carrera que, que, que no es fácil, pero hay cosas bonitas que, que me imagino que ustedes tienen experiencias para contarlas a la gente que la ha contado. Entonces, Kiko. Para ir terminando, porque ya, ya se nos está acabando el programa de televisión. Yo quiero aprovechar a hacer una invitación. Aprovechemos la. Exacto. <laughs> Yo quiero, eh, con lo que tú estás diciendo, que el, eh, la nueva gente que hay hoy en día haciendo televisión o, o que son talentosos, existen varios programas que se emiten en muchísimos canales. Eh, estamos también en Telenvigado, con Camino a la Fama, un programa donde mostramos los nuevos talentos actorales. Eh, los nuevos cantantes, nuevos bailarines, eh, toda la gente que tiene una expresión artística y que quieren ser conocidos, ahí les damos sus cinco minutos de fama. Ah, eh, que... Sí, cinco de minutos. Una, de pues es que usted no necesita, usted ya los tiene, pero bienvenido. Bernardo eh, tiene 20 minutos de fama, 20 años de fama. 20 años, sí, 20, yo diría 46 y medio. El programa se dio a conocer en Teleantioquia en ese entonces se llamaba Cinco Minutos de Fama. Cuando salimos de Teleantioquia, entonces le cambiamos ciertas cositas, sigue siendo Omar el presentador y se llama Camino a la Fama. Entonces la invitación es para que todo el que quiera mostrar su talento nos escriba. El correo es muy fácil, es. Camino a la Fama TV, gmail y un teléfono, porque antes quizá no tengo el teléfono de, de, del El productor. teléfono eh, te pueden llamar a ti, tú les das mi contacto. ¿Con las redes sociales? Y las redes sociales. Ah, bueno, nos pueden escribir a ultrahit, gmail o al que les acabo de dar, eh, camino a la fama TV arroba gmail .com. Y por último, hay otro programa que se llama Historias de Película, donde los nuevos directores, los nuevos productores que por ejemplo en las universidades los que estudian producción audiovisual que los ponen a hacer cortometrajes y los presentan y son muy buenos muy bien hechos pero terminan guardados en un cajón nadie los puede ver o los suben a YouTube pero no les hacen bulla no los pueden mandar y nosotros los emitimos decimos quién es el director cuándo se hizo todo el cuento entonces también nos pueden escribir Alejandro y otra cosa eh, de pronto lo que está haciendo usted con Paramount y todas las empresas si hay una documental colombiano no sé porque hay documentales muy buenos de pronto pueden tener la oportunidad en esa plataforma de ustedes o solamente son internacionales? No, esa parte ya la hacen, es directamente en otros países como Estados Unidos, que hacen la negociación con ellos. Yo aquí solamente soy promotor en las funciones para medios no en más. la Premier, no más. Ah, bueno. uh -huh. Y Bernardo, una cosita lo último para el público, los televidentes de Armentino TV que están conectados. En cualquier parte del mundo, porque también nos vemos los fines de semana en Cable Plus, Cable Norte, Cable Mío, América TV y otros canales que nos gusta siempre hacer esas, esas, esa parte de arte que nos gusta hacer para ustedes. Saludo perdón. para Diego en América TV. Diego ahí, también América TV, el Oriente que Antioqueño. Que no creció. <laughs> ya sé, perdón. <laughs> Entonces, no, a Juan, y gracias por invitarme a aquel programa, excelente. Cuando me marcaste que, que viniera el programa, pues estaba yo trabajando en la ciudad de Cartagena y pues muy contento porque pues estamos trabajando y haciendo cine y pues con Kiko, con Alejo, un gran amigo que lo conozco... Mientras de, hablan, yo tomo fotos. De, lo conozco desde hace muchos años y todo el cuento y sí no. claro, vaya hablando pura, que yo tomo fotos. Selfies. Entonces, sí. eh, me parece un encanto pues que no, nos hayas invitado aquí al programa Los Dos, que sabemos de, de televisión, sabemos de medios, de cine, de teatro y de televisión, o, o, valga la redundancia y... Y que la gente, pues, vea todo. Yo digo que toda esta televisión ha cambiado mucho, hombre, porque ya son plataformas y plataformas y plataformas. Yo, cuando estaba más joven, hice una película que se llama Medellín Utopía 1979. Medellín 1970, Utopía 1979. Así es llamada la película, pues, que igual. Fue en ese año? ¿Cuál es no, no, no fue en el 79. Ah, se, es como se llama, el Amparo Grizález. Ay, María, no, 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 las no, cámaras no, eran no, de carbón. Se, <laughs> se, no, no, se llamaba así porque se si iba a ser de esa época la película. Y a la, a la final no se hizo nada. Y lo primero que me dijo el director, vamos a conocer una plataforma donde vamos a hacer esa película. En esa época escuché yo plataforma y ahorita desayuno, almuerzo y comida. Todo mírenlo en la plataforma, en la plataforma, todo es plataforma. Esta televisión. ¿Qué acá, usted unas tablas ahí. Sí, sí. <laughs> Esta televisión ha cambiado mucho. Pero bueno, no. La gente que siga apoyando el talento antioqueño, es, en especial acá en, en Cablemío, el talento envigadeño, que apoye el talento colombiano y que sigan viendo. Las producciones desafortunadamente, pues, afortunadamente para mí, pues eh, vuelven a pagar, pero desafortunadamente están repitiendo todo, eh, están repitiendo ahorita un personaje que hice en Las Hermanitas Calle, los invito a todos los envigadeños, a, todo, a, a todos los antioqueños. Eh, ¿Cómo Alejo? ¿Cuánto, ¿En cuántos capítulos estás ahí? Yo estoy ahí en 15 capítulos ah, de sí. Las Hermanitas Calle, grabando con Vargas Vila, y grabamos sí, con Crisanto, ahí sí, grabamos con Crisanto, grabamos con Crisanto entonces me parece el personaje comenzó a salir ayer y, y me están repitiendo a la una de la mañana en una serie que grabé oh, cómodo, bloque de búsqueda como de horario de la mañana como de la una de la mañana, hora, mañana. De la mañana sea, bloque de búsqueda para, para, para. le cuento entonces, que tener estos dos personajes antioqueños y colombianos oíste, juntos yo, no es nada fácil yo no sabía no sé cómo se la persona acá. que me viste me acabo de mirar y parezco un cantante de música popular sí, 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 sí. <laughs> aquí en Arventino sí, sí, los sí. ponemos a cantar pero bueno ya ya nadie es eterno una canción de Jiménez no, no, no yo no, sí, parezco un cantante de música popular, ¿verdad? pero bueno. Bueno, no, que, no que, me que, había bueno visto. que han estado en nuestro programa de, de ART21TV Y redes sociales eh, para que te sigan en las redes sociales, muchachos, y, y están ahí siempre conectados porque las plataformas de una u otra forma hay que estar ahí. ¿verdad? Claro, claro, Juan, eh, a mí me encuentran en Facebook como Bernardo Restrepo Actor, figura pública en, en Instagram, me encuentran como restrepo.bernardo restrepo y en YouTube me encuentran como Bernardo Restrepo Actor colombiano. Ahí encuentran todo lo mío, conocen mis chismes, porque me cansé de que saliera aquí a Envigado <laughs> cuando, cuando venía a Bogotá y la gente ve, te vi, ¿cuándo, cuando llegaste, cuando te vas otra me cansé de eso y en qué estás. Entonces yo les dije... Síganme en las, en las redes sociales y ahí se dan cuenta de todo. Entonces, ahí se dan cuenta en las ahí redes está. sociales. Muchas gracias Bernardo, muchas gracias Alejandro por estar en el 21 TV. Ya saben que son invitados especiales a nuestro set, porque ese es el templo del arte. Nos gusta mostrar el arte donde el ayer, el hoy y el mañana siempre estará aquí. Y me gustó tiempo. mucho Juan cuando llegué aquí al canal, porque pues yo soy muy amigo de Alejo y lo conozco de muchos años. Y cuando vi que él era uno de los invitados, me puse contento. Eh, voy a volver a lejos, a ver a lejos, voy a hablar con. Él. Chévere. En cambio yo y lo vi yo... y me voy. Ay, mentira, mentira. Qué <laughs> acá, no, a ver los No es fácil tener estos dos personajes juntos, pero hoy los tuvimos para ustedes, para los artistas, para toda la gente que nos ve aquí en Argentino TV. Así que, chao, chao, y nos vemos dentro de ocho días aquí en nuestro programa Argentino TV. Y gracias a todos los que están ahí y hacen parte de nuestro proyecto, que es Erika, Isabel Patiño, eh, Valentina, Grismaldo, y a todos los que hacen parte de Argentino TV despedámonos con Alejandro al estilo Argentino TV, como nos despedimos ahora. Bueno, ya saben que si me quieren buscar, me pueden encontrar fácil en la Fiscalía, en DataCrédito, en Procrédito y en todas esas partes. Yo soy Alejandro Equico López, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao, chao.